Bien, agradecer otra vez los que llegaron hasta este punto del coloquio. Sabemos que es intenso todos estos temas tan pues tan complejos y tan interesantes, ¿no? Pues han sido días muy intensos. Yo creo que sí hemos avanzado y hemos profundizado en ciertos aspectos, tomando en cuenta todas las dimensiones, o muchas dimensiones y contextos. Y sí, también quería retomar, pues ya se repitió varias veces aquí esta propuesta de qué podemos hacer como sociedad civil frente a estos retos, cómo articular todas estas propuestas, todas estas ideas. Entonces yo creo que el siguiente paso sería quizás hacer un análisis ya específico y hacer planteamientos concretos, proyectos, ya se comentó la mesa anterior y la precedente, planteamientos ya más concretos de política pública o de proyectos específicos, iniciativas de ley también que habíamos platicado, y que esto se convierta pues ya en acciones ya que este producto de estas reflexiones sirva también para crear estrategias también a nivel ya de gobierno y que estén basadas en evidencia. Entonces tenemos que fortalecer este vínculo, ¿no? O sea, que algo se ha avanzado, pero sí tenemos que aplicarnos en eso. Entre otros temas, comentarles que los videos de este foro van a estar disponibles en la página de la academia, que el que no sepa es www.acshem.org. Para los que quieran también consultar alguna ponencia que no hayan podido ver, ahí va a estar permanentemente. Y a propósito de esto, también compartirles que acaba de salir el segundo libro de la academia titulado Seguridad y Construcción de Ciudadanías, Perspectivas Locales, Soluciones Globales. Aquí lo tenemos, acaba de llegar ayer, y fue producto del coloquio anterior. Entonces, para que vean que sí nos ponemos a trabajar ya después de esto. Y esperamos que bueno este coloquio también se traduzca en otra publicación para que tenga pues distintas salidas. Una vez más agradecer al Consejo Directivo del ACSHEM, a los coordinadores y coordinadoras de mesa, a nuestro ponente magistral Rafael Mesa Iturbide y al equipo organizador de este evento encabezado por la doctora Connie Sanger Pedrero, la doctora Elvisa Lugo Villaseñor y sus amables colaboradores, muchas gracias por todo el trabajo. Y al equipo de filmación de la UAM, también muchas gracias por todo el trabajo en estos dos días. Desde luego a todos los asistentes por su participación. Entonces, vamos a proceder entonces a la clausura. Va a ser una clausura más informal. Clausuramos entonces este segundo coloquio de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos, siendo las 2:30 por ahí de la tarde, el día 11 de octubre de 2019. Buenas tardes, esperemos verlos pronto en un siguiente evento. Hasta luego.